Hello, good evening, everyone. Welcome. Good evening. Hi, Hello. Fernando Enrique. Hi, Hi. Alma. How are you? Hello, Saúl. Fine, Hello, teacher. Joe. All right, nice. Hi, Jacqueline. Welcome, Carlos Francisco. Great to have you here, Isabel. And well, all right. Okay, here we are. Are you guys ready to start the class? Are you guys ready to start the class? Yes, teacher. Yes, we are. All right. Yes, teacher. Okay. Well, let's start by doing just an exercise, and after the exercise, I will call the roll, okay? So let's start by the exercise first. Hey, here we are. Think it's going to be okay. Say the letters you see. Okay, say the letters you see. I will stop sharing and I will share this in a better way because I don't like how it looks like. So it's better if we do this. We're gonna do it in this way. Okay, here we go. So welcome everybody. We're going to do this exercise. Vamos a hacer este ejercicio. The alphabet, just to remember each letter. Okay, so you are going to see some flashcards. They have one letter, two different letters, three different letters, and one flashcard. So you are going to say each letter you see. Okay, bien. Este va a ser un ejercicio para recordar cada letra del alfabeto. En algunas flashcards solo hay una letra. En otras flashcards hay dos letras, en otras hay tres letras y en otras hay más, pero van a decir cada una de las que miran, ¿ok? No importa que vengan tres, vamos a decir las tres, ¿all right? Yes. Okay. Okay. Okay, teacher, all right. Ready? Here we Yes. go. I'm ready. Okay. Okay. Y. This is letter Y. Y. B. 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 E. E. Z. Z. Again? Z. 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 Y. M. M. G. Z. Z. C. T. 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 C. D. O. Again, T, Z, T. C. T. Z. D, Z. C, B. 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 No, this is V and B. Okay, different letters. V, B. B. No, B. V, V, and B. 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 B.
B. B. B. B. B. B. A. I. 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 A. No, no, no. A. A. E. E. I. 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 L. L. T. T. Explosive. C. Okay. C. D. 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 Z. T. D. D. K. Q. C. T. D. T. D. T. D. T. D. R. 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 H. H. W. 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 Double. Double. U. Double. W. W. It's not W, it's double U. Double W. Yes, W. Double S. S. F. 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 S. 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 X. X. F. F. S. S. A, D, I, U, O, U. U, O, I, E. All right, here we go. We finished the exercise. A ver, ¿qué notaron en este ejercicio? ¿Alguna observación? ¿Alguien quiere comentar? ¿Ya se la sabe todas? ¿Cómo vamos? La entonación. Ok, ajá. ¿Qué notaron cuando iban viendo ahí en las flashcards, cuando iban de dos en dos? The similar pronunciation, the alphabet, sure. Exactly, similar pronunciation, and maybe you will get confused when someone spell any word, any name, any last name. So you have to ask for a repetition or you will have to pay better attention, right? So you have to be careful when you pronounce for not getting any people confused, okay? So we need to learn how to pronounce each letter. Each letter has its own sound, all right? Yeah. Letter V, it's like this. V, 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 okay, v, like this, all right, v, v. Aquí no importa que hagamos muecas, porque así es el sonido, y en nuestro idioma no tenemos esos sonidos, nuestra boca no está puesta naturalmente, entonces tenemos que obligar a nuestro cerebro a moldear nuestra boca, ok, vamos a ver entonces, P, P, it's explosive. Key, like the popcorn, right? Explosive. All right? Key. 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 Okay. Letter B. B as in beteta, right? B. B as in bonito in Spanish, right? B. B as in beautiful in English, all right? B. We close our lips, okay, and say B, like B, right? Okay, the letter T, Z, and C. Okay, T, Z, C. All right? Okay, people, are you ready to attendance calling? Yeah? All right, please remember that you have to turn your camera on, and when I call your name, you will say present. Okay? Así que todos listos. Cuando yo diga su nombre, usted va a contestar presente, pero en English. Ya vayamos acostumbrándonos a decir present o decir
here. Okay, no tengamos pena. Eso es lo común y correcto. Okay, present and here. Here. Yes. Alma y Emilia Hernández de Vázquez. Present, teacher. Okay, Carlos Edgardo Vázquez Espino. Carlos Francisco Alfaro de León. Present, teacher. Okay. Débora Yamilet Campos Cortés. Present, teacher. Edwin Edison Castellón Noches. Fernando Enrique Martínez Macín. Present, teacher. Okay. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present, teacher. Gabriela Lizeth Hernández Cruz. Present. Inés Araceli Quinteros de Serna. Jacqueline Lizeth Martínez de Vázquez. Present. Okay. Jessica Elizabeth Martínez Rodríguez. José Antonio Campos Rivas. Lady Stephanie Castellano de Ponce. Marcos Alejandro Coreas Reales. Present, teacher. Okay. María Isabel Rivas Guevara. Present, teacher. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Present. Okay. Oscar Ernesto Martínez. Saúl Álvarez Pacheco. I hear, teacher. Okay. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present, teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Okay. Bien, jóvenes, solo quiero hacer dos comentarios muy importantes y que les quede grabado en su corazoncito. Fíjense que a esta altura en que estamos, ahorita vamos construyendo, ¿verdad? Vocabulario, construyendo, conociendo los primeros pasos. Tenemos en este tipo de clases online, tenemos dos retos que enfrentar, ¿verdad? El primero es en sí nuestro tema, ¿verdad? Y lo siguiente es que muchos no están acostumbrados a un sistema completamente online y dicen, a mí me dificulta usar el device, me dificulta cuando la teacher dice, yo no sé dónde está cada cosa. Que esas cosas no le frustren, porque todos estamos aquí en el mismo nivel, ¿ok? Aunque ustedes quieran compararse con otro compañero aquí, no, pero es que vamos a decir un nombre, ¿verdad? Un nombre, todos saben que es cierto, pero así vamos a decir un nombre. Vamos a decir Saúl, él ya platica hasta en inglés, le dice a la teacher en inglés. O Fernando ya él bien se maneja en la computadora. Entonces nos podemos nosotros poner a comparar y eso puede hacer que usted se frustre. No. Utilicemos esto como un peldaño, ¿verdad? Para impulsarnos y, si es posible, imitar, ¿verdad? Imitar. Ustedes escuchan y díganlo, háblenlo. No tengan miedo, no tengan temor, ¿verdad? Acá, si usted se equivoca, nadie le va a decir, ah, ya no participe. No, al contrario, venga para que aprenda mucho más, ¿ok? Así se trata esta clase. Esta clase estamos todos principiando, ¿verdad? ¿Ok? Coach, ¿puedo decir algo? Dígame, Jacqueline. Fíjese que yo por lo menos ayer, yo en realidad el abecedario sí me lo puedo, entonces las vocales también, pero como que fueron como nervios, a mí me da nervios hablar aquí, entonces como que se me trabó todo y entonces me sentí mal, dije yo, ¿qué estoy haciendo si no pude decir ni las vocales? Entonces le cuento yo a mi jefe ahora, y le digo, quizá yo no voy a seguir, le digo yo, porque va a creer que no pude decir las vocales, me olvidaba cómo se decía la I, y me dice él, no moleste si está aprendiendo, me dice. Exacto. Entonces, él me dice, Elba, pero sí, exacto. Me sentí mal. Y le digo yo, dale, voy a seguir entonces, sí, sígame. Claro, y aquí está prohibido renunciar, ¿verdad? Sí, aquí nos entonces, hemos puesto ahorita, les vamos a poner un sello a todos, así, vaya, un sello prohibido renunciar.
Acá vamos todos agarrándonos de la manita. Fernando, Alejandro, Gabriela, Fernando Enrique, Carlos, Isabel, todos nos vamos a agarrar de la manita, Saúl y todo, ¿para qué? Para colaborarnos, para ayudarnos, para darnos el soporte. Aquí no tengamos miedo, ah, que en la computadora yo no sé cómo llegar a ese link, o que no me carga y no sé cómo hacerlo. Bueno, tenga paciencia, baje los nervios. You can do it, profundo. Exactly, you can do it. You are capable, ¿ok? Ustedes son capaces, ¿ok? Y créanme, muchos que han iniciado exactamente como ustedes, ahorita ya están en el avanzado, muchos ya se graduaron y ahora pues ya están muy contentos que ya dominan, ¿verdad? Un porcentaje del inglés, ¿verdad? Porque... Teacher, y para ¿cuánto tiempo se lleva para hacer, para entender bien todo? Vale, no le puedo dar un tiempo específico, sin embargo nosotros nuestros módulos los tenemos de 6 en 6. El 6, principiante, le da a usted la facultad en ciertos temas básicos de comunicación. Usted puede desenvolverse como un principiante con el verbo to be, el tiempo presente simple, con la, contar las cosas que sucedieron ayer, las cosas que hago todos los días, cómo desenvolverme en el trabajo, hablar de mis tareas diarias, tanto en el trabajo como en la calle o en donde me toque hacerlas en la casa, etc. Entonces, el inglés, pues, obviamente no podemos decir, ah, usted va a entender todo el inglés en 3 meses. No, no le crean a nadie que les diga eso, ¿ok? Dígame. I had a comment. All right. En español para que los compañeros, si bien, pues, yo me sé muchas palabras, ¿verdad? Y quizás en algunas cosas hablo bien fluido, pero para que ellos lo consideren, quizás conmigo es una experiencia que yo tenía 12 años cuando empecé a meterme en esto del inglés. Incluso cuando iba a noveno grado, mi escuela, 14 años, 15 años, estudié en un curso de cuando comenzó el ITCA, ¿verdad? Entonces, era inglés intensivo, y con... entonces, incluso tuve una certificación en inglés intermedio. Sin embargo, ¿desde qué? Desde el 2010 al 2021, nunca practiqué más el inglés y me quedé con eso, ¿verdad? Entonces, este es un tema constante de práctica, porque, por ejemplo, incluso a mí me cuestan algunas cosas porque las estoy recordando de nuevo. Y si bien, ¿por qué estoy en el nivel... pues desde cero de nuevo, es porque, ok, yo quiero recordar nuevamente, las, por ejemplo, las pronunciaciones de las palabras, en su momento quizás las pronunciaba bien, pero luego se pierde la técnica, ¿verdad? La práctica. Entonces, imagínense, desde el 2010 a estas instancias, Saúl todavía sigue, y hay muchas cosas que les cuesta, entonces es más de práctica. Yo les recomiendo que practiquen y no se duermen en los laureles, así como en mi caso, ¿verdad? Que aprendí, me dormí, se me olvidó todo, y ahora pues ni modo, tengo que empezar de nuevo. Pero es un constante con el aprendiente. Gracias por ese comentario, está al punto. Exactamente, puede ser que ahorita usted diga, voy a terminar el 1 y de ahí me voy a dar un espacio porque bien cansado de 8 a 10. No, no vaya a cortar. No vaya a cortar porque si no después va, le va a costar volver a arrancar, ¿verdad? Y no solo eso, el volver a arrancar, sino que después cuando entre ya al otro nivel, usted va a decir, híjole, ¿y aquí cómo era? Ya se nos olvidó y nos queda una laguna, ¿verdad? Entonces, gracias, Saúl. Y pues ahí tenemos también, ¿verdad? A Saúl como alguien a quien preguntarle también, ¿verdad? Tenemos también, he escuchado bastante a Alma. Alma tiene bastante vocabulario, así que entrémosle, ¿verdad? Gabriela tiene buena pronunciación y ahí vamos, ¿verdad? Ahorita he mencionado algunos nombres, pero porque todavía estamos en el cuarto día. Después vamos a ir viendo las habilidades que cada uno va desarrollando, ¿verdad? Hay unos que han estado como oyentes por situaciones de trabajo. Les recomiendo que vayan y vean los videos, que vayan y vean todas las actividades, las realicen. No es que ya van a estar en el fin de semana y que las calles van a estar cerradas, ¿verdad? Entonces no vayan a salir. Se quedan en su casa estudiando inglés, ¿ok? Bueno, si van a ir a ver los juegos, pues vayan, ¿verdad? Pero ahí, aunque sea así con el audífono, ir escuchando los videos, cantando la canción del abecedario, los sonidos de las letras, ¿ok? Bien, chicos. Estamos entonces en el entendido de aquí nadie va a renunciar, aquí todos nos vamos a colaborar, nos vamos a ayudar y vamos a animar a los demás. Hay varios que no se han conectado y sí me preocupa, ¿verdad? Me preocupa porque he utilizado increíblemente el español, me pueden decir algunos acá, hey, teacher, pero hable más en inglés, ¿verdad? Pero sí.
he usado bastante el español para que todos entremos en la misma, en el mismo camino, ¿verdad? Ahora sí, ya vamos a ir metiendo más el inglés, ¿ok? Porque ya no sabemos el abecedario, ya sabemos el to be, cómo funciona. Ok, bien, comencemos entonces. Let's start with the class. And to get started, what I need you to see is what's our topic for today. Our topic for today is possessive adjectives and nouns. Okay, possessive adjectives and nouns. Fíjense que se me mueve porque algunas están con imagen y otras están con sin imagen. Ah, sí, aquí se ha movido la imagen esta del logo. Ok, ahí está. ¿Ya ven? Ahí se me mueve todo. Bien. Ay, sí, ¿verdad? Bien, our video conference number 4 topic is possessive adjectives and nouns. We are going to see what is this apostrophe. Esta cosita que está acá es un apóstrofe. En inglés, it's called apostrophe. Okay, apostrophe. And a letter S. A ver, las chicas, ¿verdad? Cuando van al salón, ven el gran rótulo. Natalia's salón, ¿verdad? Quiere decir el salón de Natalia, ¿verdad? Esta letra S con este apóstrofe nos indica eso que le pertenece a alguien. Vamos a aprender la gramática, ¿verdad? Vamos a aprender la gramática de cómo utilizarlo. Permítanme que mi micrófono creo que está dando un problema. ¿Sí se escucha bien? Se va de repente, ¿verdad? Se oye bien, teacher. ¿Se oye bien? Ok, bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. This is what we are going to study today. But we are going to do always our feedback. Ok, siempre vamos a recordar lo que hemos visto para luego entrar ya de lleno con el nuevo tema, ¿sí? Bien, estábamos viendo el alfabeto, ¿sí? ¿Qué estábamos viendo del alfabeto? Who remembers? How many letters are there in the alphabet? Do you know? Do you know how many letters are in the English alphabet? ¿Cuántas letras 26. Tiene? Okay, yeah, 26. And we have 21 consonants and 5 vowels. 26, all right, 26. Because we have 21 consonants, right? And we have 5 vowels. 21 consonants and 5 vowels. All right. What are the vowels? What are the vowels? Who remember the vowels? Okay, the vowels are sure. Mm-hmm. A. Okay. Go ahead, no problem. Go ahead. Usted no se detenga, okay? Démosle. Exactly. Pues fíjense que estas letras son preciosas en el inglés, ¿verdad? Son muy, no solo de lindas, sino que muy, tienen mucho valor. Correcto. Sucede que estas en español solo tenemos 5 sonidos, ¿verdad? Y tal como está, así se pronuncia. A, E, I, O, U en español, ¿verdad? En inglés no. En inglés tenemos alrededor de 15 sonidos, según algunos autores. Y otros autores pues le quitan un sonido y dicen que son 14, ¿verdad? 14 sonidos diferentes. Para eso podríamos estudiar toda una parte del spelling, ¿verdad? Y de letters and sounds, que es fonética, ¿verdad? Fonética obviamente le va a usted a enseñar cómo es eso, pero no es de la noche a la mañana, de una sola vez, se los digo. Esos 15 sonidos los podemos conocer en general, incluso cómo poner nuestra lengua y eso. Yo les voy a mandar un video por ahí para que ustedes tengan el conocimiento en general. ¿Eso para qué sirve conocer esos sonidos? Ah, para la lectura. Cuando usted lee algo y tiene que pronunciarlo. Ah, cuando usted tiene que hablar
o dar un speech, usted estudia, ¿verdad? Está leyendo y memorizando, ¿sí? Entonces, cuando uno está hablando y pronunciando, tiene que saber esos sonidos, ¿sí? Bien. Pero, en general, las sílabas, syllables, are formed by a consonant and a vowel, ¿ok? Las sílabas se forman con una consonante y una vocal. Simple como en Spanish, ¿verdad? Existen los que les digo, esos son ya con diptongos y otras formas de la fonética. Ah, bien. Ahora bien, vamos a ver entonces. Estas vocales tienen dos sonidos principales, ¿ok? Tienen el sonido largo, long sound, ¿ok? Long sound, que sería el mismo nombre de la letra, ¿sí? A, E, I, O, U. Ese es el sonido largo. Entonces, cuando ustedes escuchen que dicen el sonido largo de las vocales, es exactamente el nombre de la letra, ¿sí? A, E, I, O, U. Ahora, el sonido corto de la letra, el sonido corto de la letra es diferente, ¿ok? Y por ahí tenemos que sería A, E, I, A, and A, ¿ok? Vemos que no suena igual que A, E, I, O, U, ¿verdad? Ya tenemos cinco sonidos diferentes. Por ahí les voy a mandar también una cancioncita de niños que es muy práctica para que usted practique esos dos sonidos, ¿ok? Hasta este momento solo lo estamos mencionando. Usted lo va a practicar con esa cancioncita, ¿sí? ¿Eso para qué sirve? Para pronunciación. Porque para deletrear yo solo necesito saber el nombre de la letra, ¿sí? Para deletrear una cosa yo solo necesito saber que es A, E, I, O, U. Exactly. Entonces, si me preguntan, how do you spell your last name? Por ejemplo, yo le pregunto a Isabel. Isabel, how do you spell your last name? Rivas Guevara. Ok, how do you spell? ¿Cómo lo deletrea? Ah, perdón. Uh-huh. Ahorita. R-I- Uh-huh. B A S. Yes. Very good, very good. Entonces, para hacer eso solo necesitamos el nombre de la letra, ¿sí? Por ahí les mandé un video de una canción que es muy pegajosa, ¿verdad? Porque en el fondo tenemos la que cantamos ayer, divertido. Pero es un rock con mucho ritmo que les va a hacer memorizar los sonidos, ¿ok? Los sonidos cortos de las vocales dentro de, y de también los sonidos de las letras, porque no suena, no tiene un sonido igual. Por ejemplo, si yo digo la letra K, ¿cuál es la letra K? La letra K, ¿verdad? Y la quiero unir con la letra A, K, A es K, all right? K-A es K, right? Entonces, así vamos uniendo, eso es para fonética y ustedes lo pueden practicar para mejorar su pronunciación. Hacemos uso de esas cancioncitas y hacemos uso también de los materiales que yo les voy a mandar para que ustedes lo hagan, porque esa es una parte muy aparte, ¿ok? Eso es algo muy aparte. Bien, vamos entonces a continuar y esa manera que ustedes lo sepan, ¿verdad? Ok. Entonces, hagamos este listening, all right? Hagamos este listening y vamos a escuchar qué nombre es el correcto. Y todos van a entrar a la pantalla y van a marcar el nombre que realmente es. Pongamos atención, ¿ok? Pay attention to each conversation, porque esto no es solamente de que van a deletrear el nombre, es una conversacioncita muy chiquitita. Ok, y vamos. Page 3, exercise 5. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1.
Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. 4. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. All right. Here we go. Vaya, lo vamos a escuchar otra vez para que notemos. Por ejemplo, hay una frase with a. Entonces, eso quiere decir con una o con, en este caso, con una, porque todas son letras, ¿verdad? Y letras es con una. Entonces, dice with a C, por ejemplo, ¿verdad? With a C. Por ejemplo, yo puedo decir with a B, ¿ok? With a L, ¿ok? Ahí sería an L, ¿ok? Ya no sería a, sería an. Acordémonos que si empieza la siguiente palabra o el siguiente sonido es vocal, sería an. Eso lo vimos ayer, ¿verdad? A en an. Entonces, fijémonos bien cómo lo usan, ¿sí? Voy a borrar todos los dibujos. I will clear all drawings. And let's do it again. Page 3, Exercise 5. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. 4. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Okay, is there any question so far in this activity? Questions? No, teacher. Okay, was it easy listening, right? Listening.
Pero imagínense que ustedes están al teléfono. Eso puede ser enfrente, ¿verdad? Face to face. Imagínense que están enfrente, perdón, no están enfrente de la persona y están por teléfono. Es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque estamos tratando de escuchar solamente el sonido y no nos ayuda a estar viendo los labios, ¿verdad? O cómo pone la boca a la persona. Entonces, para eso existe otra manera. Van a escuchar para los que tienen que usar el teléfono, ¿verdad? En sus trabajos y tienen comunicación con gente extranjera que habla inglés, puede ser que les deletreen con esta forma de alfabeto, ¿verdad? It's a phonetic alphabet. And this is a military, what is that? The NATO, right? The NATO phonetic alphabet. And it's a military model, okay? This is a military model. And for example, by the radio, right? They use this way. For example, I would say, how do you spell your last name? Okay, then I'm going to use this key and I will say, for example, okay, B as in Bravo, okay, E as in Echo, T as in Tango, okay, E as in Echo, right, T as in Tango, A as in Alpha. So, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Este es nada más un ejemplo, un sistema militar, ¿verdad? Y pues la tiene la OTAN, ¿sí? Entonces, es universal. En todos los ejércitos saben esta forma de expresión. Y para todas las personas civiles también se ha hecho como algo universal o estándar para poder deletrear. Y pues no quiere decir que usted va a usar este, ¿verdad? Pero sería bueno que lo memorice porque entonces usted se va a oír mucho más culturizado, ¿verdad? Entonces usted puede aprendérselo como esto, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, etc. Y la primera letra es la que está relacionando, la inicial es la que relaciona la letra del alfabeto, ¿verdad? Entonces usted puede usar esto. ¿Y cuál es la frase que se usa? Por ejemplo, be as in, ¿ok? Be as in, o podemos decir as as in, y veamos, be as in Bravo, right? Bravo, ¿ok? As as in Sierra, ¿ok? Sierra. In English, you will say, you will listen Sierra, okay? Sierra, okay? Y así, estas son las dos palabras que dicen como en, okay? As in. As in significa ve como en Bravo, okay? S como en Sierra, okay? Y esa es la manera en que usted puede también auxiliarse para cuando le deletrean a usted, usted ya va a saber qué es esto, ¿verdad? Y tome la primera letra de esa palabra, porque probablemente no le van a usar a decir con exactamente estas palabras. Puede ser, por ejemplo, una palabra que se le vaya ocurriendo en el camino, ¿verdad? Por eso dice eso acá, eso lo dice acá. Ok, por ejemplo, be as in boy, ¿ok? En muchacho, ¿verdad? Right? Be as in boy. Todos sabemos que lleva una B. Ok, si le digo T as in tomato, ok, entonces usted puede usar cualquier palabra que relacione la inicial con la letra que usted está queriendo decir qué letra es, ok. Bien, esto queda nada más como un conocimiento, ok, un conocimiento general y cultural. El uso más común
spelling on the phone. Okay, that's the most common use of the Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, etc. Okay. Bueno, vamos a comenzar entonces por acá y vamos a decir que nuestra agenda, okay, vamos con el feedback. El feedback, ahorita hemos tenido nuestro listening exercise. Hemos hecho una roleplay conversation, pero en realidad fue más el listening. No la hemos realizado la conversación. La vamos a realizar más adelante. Ahora, vamos a iniciar con possessive adjectives, okay? Possessive adjectives and nouns. We will identify possessives and how to use the possessives, okay? The possessives. Then we have some written exercises that we want to complete in the breakout rooms. Well, what is the objective of studying the possessives? Okay, possessives is to identify the belongings or who is the owner of things, okay? Adjectives require a noun, okay? Cuando hablamos de un adjetivo, requiere un nombre, ¿sí? Un pronombre no requiere nombres. Okay, porque sustituye al nombre. Entonces, cuando hablamos de adjetivos, estamos hablando que necesitamos un nombre. Por ejemplo, my name es mío, solo mío, ¿verdad? Your name es suyo, solo suyo, okay? Usted es el poseedor de su nombre. So, this is what we are going to study right now. You will identify each form of these adjectives, okay? So let's start by talking about the possessives. Ok, estos que están en esta primera fila se llaman subject pronouns. En inglés se llaman subject pronouns. ¿Qué quiere decir eso? Que son pronombres sujeto, ¿sí? Subject pronouns. Vamos a ver entonces cuál es el posesivo o the possessive para cada subject pronoun, ¿ok? Tenemos possessive adjectives. Okay. Para cada pronombre personal o cada subject pronoun. Okay. When I say I, then the possessive adjective is my. As I was saying, my name, right? My house, my computer. My purse, okay, my purse. Hey, desaparecí. Purse, okay, my purse. I will say my glasses, okay. My headphones, my microphone, my cup, okay. And for you, it's your, okay? Your face, your name, okay? Your hair, okay? Your eyes, You belong these things, okay? They belong to you. You own these things. Okay, then. For he will be his name, his last name, cuando nos refiramos a él, masculino, ¿verdad? We will say his, okay? His computer, his family, okay? His brother,
his aunt. Okay. Then we have for she, her, her name, her last name. There we go. Her children. Okay. It. We say it's. Its colors. Okay. Los sus colores. Yeah. We could say its name. El perrito, ¿verdad? Its name. When we refer to everybody, including myself, then it's our. It belongs to everybody in the group, including myself. Okay, it belongs to me and you guys. So that's our house, our last name, our family, our class, our English class, our classroom. Okay, now they will be their names, their house, their family. Okay. Su de ellos, ¿verdad? Este sería el su de ellos. Este sería nuestro. ¿Okay? Este sería el su de esa cosa. El su de ella, su de él y el suyo, ¿sí? Su de usted. ¿Okay? My es mi, no mío. ¿Okay? Es mi. Ya, mío sería entonces un pronombre. Ahí estaría un poquito la diferencia que vamos a ver más adelante. Ok, ahorita estamos viendo possessive adjectives. Si se fijaron en todos los ejemplos que mencioné, necesitaba un nombre, un objeto. Por lo tanto, es un adjetivo posesivo, possessive adjective. Ok, Dan, vamos a ver entonces los pronombres. Veamos los pronombres cómo serían. Los posesivos. Recordemos que, aquí tenemos todavía los possessive adjectives, ¿ok? Estos son los possessive adjectives. Sí, los vamos a ver más adelante, ¿sí? Los pronombres posesivos. Los vamos a ver en otro momentito cuando veamos los nombres, ¿ok? Ahorita vamos a quedar acá y vamos a ver unos pequeños ejemplos, ¿sí? We are going to see some examples. For example, one second. Espérenme. Acá. Aquí están los ejemplos, ¿sí? Vamos a completar. Let's complete these examples. Mm-hmm. The first one. What is your name? Your or... Your. What is your name? What? Ajá. No puede ser his porque esto no es un hombre. Esto es una mujer. ¿Ok? Her. Sería she, ¿verdad? Her? Entonces es her. Mm-hmm. What is her name? Yeah. What is her name? What is her name? Excuse me? ¿Alguien preguntó algo? No tengan miedo de preguntarme. A ver, ¿qué fue lo que me dijeron? Yo con gusto respondo. A ver. Ok. Entonces sería, what is her name? Okay, yes. Uh-huh. What is her name? Porque estamos hablando de la persona que está en la foto, ¿verdad? Okay, what is her name? Ajá, uh-huh. ¿Cómo sería por acá? My name. No. Her name. Ajá. Uh-huh. Her name her is name. Carmen Beteta. Ok. Si usted me lo pregunta directamente a mí aquí, sí, ¿verdad? Pero ahí usted está viendo mi foto. Es otra persona, ¿ok? Vamos a ver acá, en esta. Es un... ¿Qué? ¿Cuál sería el subject pronoun para él? Ya lo dije. Él. Sí, ¿verdad? Ese es el subject pronoun. Ajá. ¿Cuál sería el posesivo para él?
What is his name? Exactly. What is his name? Y acá diríamos His name is Oscar Romero, ¿verdad? Okay, then. Este sería su de ella y este es su de él, ¿sí? Su de ella, su de él. Bien. Vamos a ver entonces lo que sigue, que sería los nouns, possessive nouns. ¿Ok? Y los tenemos por acá. Los possessive nouns es que le vamos a poner el apóstrofe y la S a, al sujeto o al nombre, ¿verdad? Y luego vamos a decir la cosa que le pertenece a este sujeto, ¿sí? Por ejemplo, veamos por acá. Our teacher's name. Ok, what's our teacher's name? Ajá. Vemos que aquí le estamos poniendo el apóstrofe y la S, ¿verdad? Entonces, aquí sería el nombre de nuestro maestro. O maestra, ¿verdad? Entonces, así se leería, ¿sí? Al revés de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, al final va la cosa. Luego, tenemos que al principio iría el nombre o a quien le pertenece la cosa. Pero para denotar que le pertenece, tenemos que ponerle el apóstrofe y la letra S, ¿sí? Veamos en este caso, en el siguiente. No, vaya a jugar al sillón. La dirección de Pedro. Exactly. Pedro's address. Okay. Pedro's. We have to pronounce the letter S. Okay. Pedro's address. Okay. Pedro's address, you can pronounce both ways. Vamos a ver, la siguiente. Veamos la siguiente. Aquí tenemos el apóstrofe y la letra S para un sujeto, ¿verdad? Porque estos son un sujeto. Ahora, cuando son dos sujetos, solo lo voy a poner en el último sujeto, ¿sí? No tengo que poner acá un apóstrofe y una S. A menos que sean dos cosas diferentes que le pertenecen a cada una. En este caso, es el mismo apellido para las dos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, Melissa and Dora's last name. Melissa and Dora's last name. ¿Ok? Vamos a leerlos entonces. Our teacher's name. A ver todos. Our teacher's name. Our teacher's name. Pedro's address. Melissa and Dora's last name. Melissa and Dora's last name. Okay, so we add apostrophe and letter S to the noun. Okay, I mean, in this case, it's the subject. The subject, okay? And then we have the belonging after the subject. Después del sujeto tenemos la cosa que le pertenece al sujeto, ¿sí? Por ejemplo, si yo dijera, a ver, el carro de Jacqueline, ¿cómo diríamos eso? A ver. Ponemos primero el nombre, porque es el sujeto, ¿verdad? Le ponemos el apóstrofe con la S y decimos car, Jacqueline's car. All right? Vaya, si yo quiero decir la casa de Alejandro, ¿cómo vamos a decir? Alejandro's house. Exactly. Ahora, si yo quiero decir el teléfono de Gabriela. Gabriela's phone. Exactly. Gabriela's phone. Entonces, estamos viendo que
ponemos primero el sujeto al que le pertenece la cosa, con el apóstrofe y la S, y luego la cosa que le pertenece al sujeto, ¿correcto? Vaya, entonces, vamos a ver. Por ejemplo, yo les digo el perro de, veamos, de Alma. Alma's dog. Excellent. Mm-hmm. There you are. Si yo digo la familia de Carlos Francisco. Carlos familia. Francisco. Francisco. Así. Familia. Mm-hmm. Exactly. Mm-hmm. Family. Family, right. Family. Family. Y así sucesivamente, cada vez que usted quiera decir que algo le pertenece a alguien, usted lo puede decir de esta manera, ¿sí? O puede decir her car, ¿verdad? Y ya sabemos que es de Jacqueline, ¿sí? ¿Ok? Cuando ya sabemos que es de Jacqueline, perdón, vamos a poner así. Her car, ¿ok? Su carro. De ella, de Jacqueline, ¿verdad? Pero aquí ya debo haber sabido antes que era de Jacqueline, ¿sí? Entonces, así lo vamos a utilizar. Cuando no sabemos de quién es, primero, o cuando no hemos dicho de quién es, decimos de esta manera. Luego, ya puedo yo sustituir ese nombre por un adjetivo posesivo, ¿sí? ¿Estamos bien? Vale. Vamos entonces, después de esta pequeña explicación, ¿sí? Teacher, I have a question. Tell me. Uh-huh. A ver, empecemos por Alma, ¿verdad? ¿Quién sí. fue que me dijo pregunta? ¿Por qué estas oraciones, digamos, uh-huh. no llevan artículo? El artículo es o la. Lo puede extra. Llevar, de, lo puedo llevar dependiendo de dependiendo de la estructura gramatical que vayamos a hacer. Por ejemplo, si es una idea completa, ya va a ir viendo usted cómo la vamos a ir poniendo. Por ejemplo, ya eso ya es más elaborado. ¿Okay? Ya eso ya es más elaborado. Ahorita estamos identificando. Lo vamos a ir armando como estructura poco a poco, ¿sí? Ahorita vamos como los insumos para llegar a armar una oración, ¿sí? Entonces, claro que sí, Alma, puede llevar un artículo en casos como este, para que usted salga de la duda. Necesito, por ejemplo, this is the Jacqueline's blue car. ¿Ok? Ahí sí, yo necesito el artículo. ¿Ok? Ahí, en este caso. Pero no hemos llegado hasta esa estructura todavía, ¿sí? ¿Ok? Aquí no lo necesita. En esta parte no lo necesita. Por ejemplo, yo puedo decir, si solo es el carro, no estoy especificando, o solo tiene uno, ¿verdad? Entonces yo digo, that's Jacqueline's car. ¿Ok? Ya. Yeah. Pero este es el to be y este es el posesivo. Ahí tenemos que tener cuidado, jóvenes. Miren, aquí estoy contractando that is. That's, uh-huh. ¿verdad? Y aquí estoy poniendo el carro de Jacqueline. ¿Ok? Estos son diferentes, este apóstrofe y ese. Miren, estos son diferentes significados. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Teacher. I dígame. Have a question. Ah, sí, Saúl, dígame. For the sentence number 3. Uh-huh. For example, why is, for example, Melissa in mine or mine's or me? What is the use? M Jake or M E? Estoy ubicándome por dónde está. Quiero entender porque no he comprendido. A ver, yo digo Melissa and my, for example, my. Cuando, bueno, se le pregunta en español. Ajá, estoy tratando de ubicarlo como sería la estructura que me está diciendo, porque a veces, ok, uh-huh. Melissa, uh-huh, and, ajá, y me claro, dice como dos cosas, ajá, uh-huh. Sí, sí, el Melissa y mi
por ejemplo, y mi apellido es, o el mi apellido y el de Melissa sería en este caso. Ah, ahí no necesitaría el apóstrofe. Melissa, ah, okay. O puedo decir Melissa's and mine, ya, también. Okay. Melissa's and mine. Yeah. I see that the sentence, for example, is mine and no use the apostrophe. Yeah, no, you don't have to. You don't have to use it because it's a possessive, right? It is a, you cannot use double possessive over there. Yeah. Yes, yes. That is why. Okay, teacher, thanks. All right, no problem. But this is a different structure, guys, okay? Ahorita estamos identificando el apóstrofe y la S para decir que esta cosa le pertenece a esta persona, ¿sí? Entonces, vamos a ver por acá. Déjenme llegar ahí. Hacer unos pequeños ejercicios antes de pasar al manual. Teacher. Dígame. It's 9:02. 9:02. All right. Thank you. Just one second. Allow me to get there. Just in order to you to work. Meanwhile, I am calling the attendance, all right? Okay, ahorita les voy a pasar un link. Mientras yo estoy pasando la asistencia, ustedes están trabajando en ese PDF, okay? Es un PDF con unos ejercicios para completar. Teacher, I stand up. The one I'm second. All right, no problem. Go ahead. Ahorita les pongo por acá el link. Okay. Vamos ahí. Y seamos honestos, ¿verdad? No lo bajemos a la segunda página, ¿sí? No lo bajemos a la segunda página. Ese no lo puedo yo proyectar acá por cuestiones, ¿verdad? De copyright. Pero, aunque es de free use, creo yo es. Pero vamos a ver ahí. Hay un cuadrito que nos explica con what y con this is, ¿verdad? Ok. Entonces, yo puedo decir, what's my name, right? What's your name? What's his name? What's her name? What's its name? What's our name? What's their name? Okay, we could also say, this is my house. This is your house. This is his house. This is her house. This is its house. This is our house. This is their house. ¿Ok? Esos son los que vamos a utilizar. De acuerdo, si es plural, veamos que hay preguntas y hay respuestas en el ejercicio. Entonces, en la pregunta, ustedes, para guiarse, tienen que leer la respuesta. En la respuesta está el pronombre personal o la idea que le va a ayudar para poner en la pregunta, ¿sí? ¿Estamos en entendido? Hagamos la número uno para ubicarnos, ¿sí? Hagamos la número uno. Let's do number one. Number one. No me descarga. Igual yo si me meto al enlace me saca de la reunión. Ya me quedó la pantalla en negro, mejor ya no intento. No, ya va a venir ella. Debería de ser our, ¿verdad? Exactly, yes. A ver, permítanme que estoy buscando los downloads aquí. Ok, aquí estoy.
estaba tratando para enviarles el... Okay, tal vez se fue a documents. No. Okay. Entonces, ¿vale así? ATG. Para lo saca, me imagino yo que es porque están abriendo el link en la misma pestaña donde tiene el Zoom. Tenían que copiarlo y pegarlo en una pestaña diferente para que no lo saque. Ok, sí, tienes razón. A ver, vamos a cerrar este. Y voy a tratar de pasárselos así para que... Ok, ahí está el PDF ya, para que vayan y lo hagan y no tengan que ir en el internet. Ok, voy a pasar lista entonces. I will call the attendant, so please everybody, remember you have to turn your camera on. Tiene que encender su cámara. And say present when you hear that I call your name. Cuando yo llamo su nombre. Mientras tanto, vayan haciendo el ejercicio, ¿ok? Vamos a ver. Today is Thursday, June the 29th. Por ahí hay un problema con un sonido. ¿Ok? Hay que verificar esas conexiones de los audios, jóvenes. Bien, vamos a ver. You guys ready? Ah, dijimos que íbamos a hacer la 1 para ejemplo, ¿verdad? Perdonen, sí. La 1, me dijeron hour, ¿verdad? Ok, ¿cómo quedaría? A ver, díganmela. What is our classroom? Ajá. ¿Y la respuesta? We can find it. Ah, okay. Es una sola expresión. Entonces, vaya, miren, la dinámica cuando hacemos un ejercicio de estos es que cuando yo pregunto que me digan la ya contestada o cómo queda, léala sin miedo desde principio a fin. La idea es que desarrollemos speaking también al momento de leerlo, ¿sí? Así que no se detengan. Bien, vamos entonces a, ¿sí se entendió el número 1 o hay alguna pregunta del ejercicio que están haciendo? Creo que se entendió. Tipo. ¿Sí se entiende? ¿Todos estamos en el entendido? ¿Hay alguien que no ha comprendido? Yo tengo una pregunta. Dígame, Jacqueline. No es pregunta del tema, sino que nos, yo no mucho uso la compu, pero no hay dónde está el lápiz para escribir aquí. Ah, como ese es un PDF, si usted tiene editor, sí le va a escribir. O sea, sí va a poder editarlo. De lo contrario, mejor vaya copiando y escribiendo en un cuaderno mientras lo hacemos acá. ¿Ok? Ah, okay. Uh-huh. En sí. Algunos navegadores, teacher, por si les sirve también, uh-huh. Aparece la opción. Ahí hay un lapicito, ¿verdad? Entonces, ahí te aparece una opción de texto o si tú lo dibujas. En algunos navegadores, por ejemplo, el Edge, el Firefox son algunos. Ajá, exacto. Porque es editor, ¿verdad? Ya de una sola vez. Uh-huh. Si no, puede bajar también un editor de PDF, ¿ok? Bien, vamos a ver. Voy a comenzar con la lista. Alma y Amilet Hernández de Vázquez. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Okay. Carlos Francisco Alfaro de León. Present, teacher. Débora Yamilet Campos Cortés. Miss Débora. Edwin Edison Castellón Noches.
Present teacher. Okay, Deborah, gracias. Thank you. Edwin Edison Castellón Noches. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Okay. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present. Inés Araceli Quinteros de Serna. Jacqueline Lisette Martínez de Vázquez. Present. Okay. Jessica Elizabeth Martínez Rodríguez. José Antonio Campos Rivas. Present teacher. Okay. Lady Stephanie Castellano de Ponce. Marcos Alejandro Coreas Reales. Present. Okay. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Present. Okay. Oscar Ernesto Martínez. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Okay, thank you. Yeah, I saw your message too, Veronica. Okay. Are you at home now? Not yet. Oh, okay. Okay, no problem. Teacher, dame. Quiero hacer la actividad, pero como soy desde el teléfono, como no puedo escribir. No sé cómo editar o cómo escribir. No lo va a poder editar ahí si no tiene un editor de PDF. Más adelante puede hacerlo, de editarlo. Pero ahorita lo que puede hacer es irlo copiando en su cuaderno. Ok. Okay, vamos a ver entonces. I will try to share just a little while this. So here we've got it. It says, fill in the blanks below to complete the sentences. We have to use the words and the in the above box. En la caja de arriba, ¿verdad? En el cuadro de arriba que estábamos leyendo. Acá tenemos the possessive adjectives. What's my, right? Your, his, her, its, our, and their. Podríamos también decir como this is, right? And then we use any object, right? We talk about any object that belongs to anyone. You told me that in number one was our, right? Let's read it. It says, where is our classroom? We can't find it.
Okay. Who's got number two? ¿Quién ya hizo la número dos? And wants to say it. O quiera pasar a hacerlo acá. Creo que es your o no. Yes, because you're calling her attention, right? Her. Mm-hmm. What is her name? Okay, esto es como que yo le dijera, Alma, is that your pen? Okay, directamente a la persona. My pen. Uh-huh. En este que sería, Susan, your. Is that Susan? Your. Mm-hmm. Your, porque le estoy hablando directamente a Susan, ¿verdad? Yeah. Mm-hmm. What about number three? ¿Alguien ya la hizo? Nuevamente, your. Exactly. What is what your... is... Dígamelo, dígamelo. No se detengan. Vamos. What is your name? Mm-hmm. Great. Uh-huh. ¿Alguien quiere pasar a hacerlo acá? Exacto. ¿Alguien quiere pasar a hacerlo acá? Le voy a prestar el remoto. A ver. Tengo... Gabriela, ahorita le paso ahí el control remoto para que pase a escribir. ¿Is it okay? There you are. A ver, ¿le ayudamos a Gabriela? Let's help her. My. That's correct. I think this is her book because after it has the explanation. She dropped it on the floor. Okay. A ella se le cayó en el suelo, ¿sí? Thank you, Gabriela. You may continue y que le diga, vamos a ver, ¿quién tiene la número 5? Who's got number 5? His name is Kevin and Tua. Son hombres, claro, pero vemos que son dos. Y si son dos... Ya es un plural, ¿verdad? Exactly. Ajá. Sería el que equivale a they, ¿verdad? Sería there. Uh-huh. ¿Puede escribirlo ahí, Gabriela? Number 5. Teacher, how do you pronounce there or there? How? Actually, you can give the emphasis that you want, but usually in when we speak fast, we say just there, right? There. Okay. Mm-hmm. There. Yeah, but you can make the emphasis too. You can say there, and it's okay. Mm-hmm. For example, is their names are Kevin and Stewart? Stewart. Okay. Stewart. 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 Mm-hmm. Okay. Thanks, teacher. All right. Mm-hmm. Okay. What about number 6? Him. ¿Cuál sería el posesivo para him? Yes. What is all right, good. Mm-hmm. There you are. What about number 7? Who wants to participate with number 7? Digámosle ahí a Gabriela para que lo escriba. Vamos. Yeah, hi. Exactly, my. Because they are asking you directly, right? So what is your phone number? Hmm. Okay, nice. What about number 8? Your. It's teacher. Uh-huh. Exactly. It got it all of its food. Exactly. No mi comida, porque es la del gato, ¿verdad? Mm-hmm.
It's. Yes. Okay. Next one, number nine. Teacher, solo allí si no, no sé qué significa esa frase. Which one? Number eight? Sí. Es que está en tiempo pasado, ¿verdad? Eso quiere decir que si el gato se comió toda su comida. ¿Se comió el gato toda su comida? Ah, ok. Perfecto. Gracias. Ok. Number nine. What do you think about number nine? Day. 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 There, right? There. Uh-huh. Their toys. Why? Because it's the children, and children is plural of child. So, the children are crying because they can't find their toys. Okay? No encuentran sus juguetes, por eso están chillando, ¿verdad? No, llorando. Llorando. Okay. There. There. Mm-hmm. Yes, correct. What about number 10? You. Es de dos personas. Ajá. Okay. Okay. There, yes, there. Mm-hmm. There. Okay, guys, number 11. I really like my new home, especially its location. Because it's yes, because it's talking about the home, right? A new home. Mm-hmm. A la boca no. ¿Qué boca? Okay, number 12. This is a picture, for my friend. He is my best friend. Exactly, my best friend, because it's my friend who I'm talking about, right? And it, well, actually the relationship belongs to me, right? So my best friend. Mm-hmm. Okay, number 13. Is his teacher? Okay, father, es he, like... ¿verdad? Yes. Mm-hmm. Por lo tanto, el posesivo, present. The possessive for father, is his, right? Yes. Mm-hmm. Do you think your father likes his birthday present? Okay, people. Number 14. 14. Okay, let's read it completely. We still have 20 more minutes before class begins. Exactly, because it's we, and I am including myself in the group. So, yes, our. Mm-hmm. Our. Our class begins. Mm-hmm. Number 15.
15. Brazil is located in South America. Its capital city in Rio de Janeiro. Okay, it's why? Because it belongs to Brazil. So Brazil is located in South America. South America, okay. South. South. Uh-huh. South America. Its capital city is Rio de Janeiro. Number 16. Exactly. Mr. and Mrs. Smith. Uh-huh. Is they, right? Mm-hmm. Their new television. Exactly. There. Mm-hmm. Number 17. Oh, no. This is my? My. Oh, no. I can't find my case. Where are they? Exactly. Y ahí sería keys, okay? Keys. Un poquito más largo que la otra palabra kiss, ¿verdad? Este es key. Key. I can't find my keys. Where are they? My. Exactly. My. Where is my brother? My brother got school. Where is your brother? Yes, that's correct. Your. Mm-hmm. Where is your brother? Where is your brother? Mm-hmm. My brother is at school. Vaya, vamos a hacer nada más la práctica de lectura. No vamos a leer toda la oración. Vamos a leer solamente el adjetivo con el nombre que acompaña, ¿sí? Regáleme, por favor, el control otra vez. Gabriela, por favor. Ok, thank you. Okay, vamos a leer así. Our classroom. Our classroom. Everybody. Our classroom. Yes, our classroom. Allow me just 1 second. Okay, and you're I don't have the pointer table. Here. I can't find a pointer. Okay, I will use a pen, right? Okay, aha. Our classroom. Next, your pen. Your name. Your name. My name. My name. Her book. Her book. Their names. Their names. Their names. My friends. My friends. His name. His name. Your phone. Your phone. Actually, it is your phone number, right? Your phone number. Your phone number. My phone number. My phone number. Number. All right. It's food. It's food. Okay, their toys. Their new teacher. Their new teacher. Its location. Its location. My best friend. My best friend. His birthday present. His birthday present. Our class. Our class. Our class. Its capital city. Its capital city. Their new television. Their new television. Television.
My keys. My keys. Your brother. Your brother. My brother. My brother. Okay. Relaciones podríamos tener en nuestro trabajo, por ejemplo, con las personas que están ahí ubicando. Primero, mi jefe, ¿cómo diríamos eso? A ver. Todos en el chat poniendo. Exactly. Mi compañero de trabajo. Very good, Deborah. También se puede decir my co-worker. Okay, my co-worker. Co-worker, my co-worker. Okay. ¿Qué otra cosa nos pertenece en el trabajo? Vamos a ver, cosas que nos pertenecen en el trabajo. Things that belong to us in our workplaces. My tools, very good. My pen, great. My coffee cup. Yeah, that's, that's so essential, right? My computer, exactly. My computer. My files, right? My files. My desk. My desk. Exactly. My uniform. Okay. My uniform. My machine. Yes. My brush. My brush. Very good. So we have a lot of things that belong to us in the workplace. So we use my. Okay. My. Pero si yo quiero decir que esa cosa es mía, ¿verdad? Eso es mío. No estoy mencionando lo que es, ¿verdad? Ahí es cuando yo voy a necesitar un pronombre posesivo, ¿ok? En este momento estamos viendo el adjetivo que necesita decir la cosa, ¿ok? Necesita decir la cosa, ¿verdad? No puedo decir it's my. No, eso no. Necesito, it's my uniform. Necesito especificar la cosa. Okay. Oh, that's good, Carlos Edgardo. That is the correct way to say something is mine, okay, or belongs to me, without saying the thing, okay? Sin decir la cosa, sustituyendo todo, sin decir el nombre del objeto, okay? Si está cerca, decimos, this is mine, okay? Y si está lejos, decimos, that is mine. Cambia la palabra, ¿verdad? My is me. Pero mine sería mío. Ahorita hemos identificado el adjetivo posesivo para cada subject pronoun, okay? Is there any question so far? Is there any question? No questions? Okay, let's go to the manuals. Okay, let's go to page number 16. Page 16.
Okay, here we are. It says, ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letters for proper nouns. Todos los nombres propios se escriben con mayúscula. Capital letter significa mayúscula, okay? Capital letter. ¿Cuál sería lo contrario de capital letter? Una lowercase, okay? Sí, lowercase. Capital también se conoce como uppercase, okay? Capital letter and lowercase. Lowercase es minúscula, ¿sí? Uppercase es un sinónimo de capital letter. Okay, then, we are going to write this information. Your teacher's name, your classmate's name, a classmate's occupation, a classmate's last name. But what's the idea here? How do you spell, right? Hmm? So allow me just to clear all drawings and let's read it again. It says, ask a partner to spell. ¿Y cómo pedimos eso? A ver, ¿cómo es la pregunta? What is the question? Mm-hmm. How do you spell? Y le decimos la información que tenemos ahí. Your teacher's name. Okay. How do, oops, teach, oops. Ahí está. How do you spell your teacher's name? ¿Sí? Y así es donde le vamos a ir poniendo toda la otra información. ¿Qué es lo que va a cambiar? Nada más esta información. De ahí todos vamos a preguntar exactamente lo mismo. De aquí en adelante, toda la vida significa exactamente lo mismo. ¿Cómo deletreas? How do you spell? ¿Qué? Cuando usted quiere que le deletreen algo, porque usted no sabe cómo se escribe, entonces, o no tiene idea de esa palabra, usted puede preguntar, how do you spell? Y dice la palabra que quiere que le, o la información que quiere que le deletreen. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Vamos a ir a hacer ese ejercicio ahorita. ¿Sí? Se los voy a pasar por el chat. Entonces, no van a llegar allá. A ver, bye. Volvemos al punto. Necesito que entendamos acá lo que vamos a hacer. ¿Tenemos todos el material? ¿Sí? It's page number 16 in your manual. Es la página 16 de su manual y es activity 5. Es la actividad número 5. Para los que no pueden accesar todavía por ahí por cuestiones del Zoom y de su device, ahí se los pasé ya en imagen, ¿ok? Aquí en el chat de Zoom. Bien. ¿Sí se comprende qué vamos a hacer? Disculpen que les vuelvo a preguntar, aunque ya hayan entendido algunos, puede ser que alguno no ha comprendido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer? I understand, teacher, this, the select one classmate, and this is the different question. For example, how do you spell your teacher name, your name, ¿verdad? Exactly. Mm-hmm. Sí. Bueno, en español quizás, por si los compañeros... No, vamos... it's okay. Mm-hmm. Okay, it's okay. All right, it's okay. Thank you very much, Saul. Thank you. Okay, ¿vamos bien todos? Sí, ¿verdad? No hay problema, me pueden preguntar, jóvenes. Okay, bien. Vamos a ver entonces. Ahorita abro los grupos para que vayamos a trabajar. Traten de aprovechar al máximo. A ver, tengo varios oyentes. Probablemente le caiga algún cambio y le cae nuevamente una invitación para unirse a otro grupo. Oyen, por favor, porque por amor a los que están de oyentes, porque hoy puede ser en ellos, otro día puede ser otra persona con una emergencia en su trabajo. Okay.
Entonces vamos a ser solidarios. Ok, voy a abrir así los grupos y luego vamos a ir organizando. Vamos uniéndonos. Please join your room. Vamos uniéndonos. Jacqueline, la primera que dice de Your Teacher's Name es que vamos a inventarnos algún nombre. Allí nos estaba preguntando el nombre de la profesora, pero yo no sé cómo se llama. Carmen Beteta. Vaya, entonces tenemos que deletrear el nombre de ella. Ah, ok. Deletear y dice la número 2, your classmate name, tu compañero de clases. ¿Cuál es el nombre de tu compañero? Ah, su nombre. Hello. Hello, how are you? How's it going? Okay, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver. Tenemos que hacer la pregunta correcta, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? Que le voy a pedir, por ejemplo, Fernando le pide a Jacqueline que le deletree algo. ¿Cuál es la pregunta que dijimos? How do you spell your teacher's name, right? Ok. Uh-huh. Y siempre vamos a preguntar how do you spell. ¿Sí? Exactly, exactly. Uh-huh. En cada una de esas cuatro preguntas, vamos exactly. A decir exactly, exactly. Uh-huh. Exactly. Uh-huh. Ustedes pueden hablar, por ejemplo, en la ocupación de ustedes o de alguien más, porque dice a classmates, occupation, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no. En vez de a classmates, puede decir, qué sé yo, pueden recordar el nombre de alguien, Deborah's occupation, por ejemplo. Y invente, ¿verdad? Ahí la ocupación de ella. Right. Okay, perfecto. Mm-hmm. Okay. Bye. Continue. Okay. Creo que sí, tita. Me salí, ya no me puedo meter. No, ahorita está dentro del grupo. Jacqueline. Hola. ¿Me escucha? Sí, espérame, espérame ahorita. ¿Sí? Ajá, C-O-L-L-E-C-T.
T-O-L. S. Collector, digamos, ¿verdad? C-O-L-L-E. C, ajá. S. Hello. How is it going? A ver, el spelling tiene que ser en inglés. You have to spell in English. The letters in English, okay? Ajá, okay. Got you, girls. Yes, it's difficult, but this is the practice. Okay? No importa que sea difícil, usted vaya diciendo las letras. Busque el alfabeto y las va viendo, okay? ¿Sí? Okay. All right. Es difícil, teacher, porque tengo el teléfono nada más en uso. Entonces, no me puedo mover de una pestaña a otra. Ah, ok. Bueno, entonces visualícelo así en su mente, así. El abecedario, trato, haga el esfuerzo. Ok. Ok, teacher. Well. Entonces, es continue, que ya girls. Me dijo que era place o no sé, como algo. Collector. Ajá. Collector. Okay, collector. Spell collector in English, Alma. How do you spell collector? Okay, C-O L-E-C-T-O. Very good, Alma. All right. Ajá. Vaya, ahí se lo va a repetir, Débora. Ahorita yo ya me quedo solo escuchando, ¿ok? Ok. Repeat, Alma, please. Ok. C. O. L. N. E. Ok. T. O. R. Oh, collector. Ok. How do you? Ahora sería. How do you spell a classmate's last name? Last name. Hernández. Se lo tengo que recordar. Sería it's. Sería H. Yes. E. R. N. A. N. D E C es Romper, me call. Sí. Teacher, ¿cómo? I finish. Okay, practice again. Do it. Okay. It will say something like this. The better you practice, the better you get. Okay. The better you practice, the better you get. Entre mejor se va convirtiendo la práctica, más se aprende. Okay. Yes. Okay, teacher. All right, so please yes, practice. Mm-hmm. Okay. Pues, Carlos, pregúntame si gustas y yo. Bye. How do you spell this, your teacher's name? Okay. His name is C-A-R-N-E-N-B-A-T-A-T-I. Okay. How do you spell your classmate name? But the last name ends in a letter A, not in a letter I. Oh, okay, teacher. Okay, got it. I confuse that A and I. Okay, is number two? Is C. Okay, dale. No, o sea, question for me. Yo así para que. Okay. How do you spell your classmate name? Is E L.
Okay. Your turn for me. How do you spell your classmate occupation? Okay, is D E L. Ahí sería development. Ahí cierto. Develop. Men. Se me juega. D-E-V-E-O-P-M-E-N. A-P, sorry. Application. A-P-E-C-A-T-T-I-O-N. Okay. Yes, it is application. How do you spell your, how do you spell a classmate last name? This is A L B A R E C. Okay. Yes, development. Thanks, teacher. D E D E L O D M N I N T. And application is WP. Yes, yes, it is. Thanks. Listo. Ok. Repita es que también tengo escrito así, nada más que uno. How was the activity? Was it easy or difficult? Easy or difficult? Kind of easy or very difficult? Uh-huh. How was it? So-so. All right. Mm-hmm. Ok, ya estamos casi para finalizar la clase, así que vamos a completar esta actividad. We will complete this activity by checking, ok, checking your job. So, let's look at, I see Deborah and Fernando over there. Is Deborah here? She's locked. Hi, teacher. Hi, Fernando. Hi, Alejandro. Or who said hi? ¿Quién dijo hola? Perdón. Yep. Sí, fue Fernando. Okay, okay then. I thought I was, I got confused. All right, people, we are going to complete the activity by checking the activity, okay, what you did over there. So let's listen to Carlos Edgardo and Saul, then the next couple sin detenernos sería Fernando and I don't remember if you were working with Deborah. ¿Con quién trabajó Fernando? Con Jacqueline. Ok, ustedes serían la siguiente pareja. Ok, bye. Vamos a ver entonces Carlos y Saúl and then Fernando y Jacqueline. Ok, teacher. How do you spell your teacher's name? C-A-R-M-E-N-B-E-T-E-T-A. Okay, just remember the letter
is are, not air. Are. Are. Okay. Mm-hmm. Okay. How do you spell your classmate's name? This is S-A-E-L. How do you spell a classmate occupation? It's B-E-B-L-O-P-M-E-N-T-E-P-P-L-I-C-A-T-E-O-N. Okay, application is A-P-P, okay? A-P-P. Yeah, you say E, all right? A-P-P. Okay, yeah. Okay. How do you, the number four, how do you spell a classmate last name? This is A-L-B-A-R-E-C. Very good, guys. Very good. Fernando and Jacqueline. Okay, teacher. How do you spell your teacher name? Your microphone, Jacqueline. C-I-R-M-E-N-B-E-T-E-T-I. Okay, la letra A sería A, ¿verdad? Entonces sería C-A y la última T-A. Que se traba en la lengua. No, yo sé, por eso estamos practicando, ¿verdad? Porque esto hay que darle práctica. Ok, continue. Number two. How do you spell your classmate's name? Your classmate name? F E R N I N D O. Okay, solo la letra A, la letra A, ¿sabe qué? Para que se le vaya quedando, dígala así cinco veces. A, 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 A. Y va a decir así, ¡ey, qué buena onda! ¡Ey! Esa es la letra A, A. Okay. Uh-huh. La letra I es la letra I, ¿verdad? El puntito con el ojo, y acuérdese que se dice igual que el ojo, I. Esa es la I. Ok, thank you very much. Solo nos falta una, ¿verdad? ¿Cuál nos falta? No, la 3 y la 4. Ok, vamos a ver. Yeah, ok. Number 3. How do you spell a classmate's occupation? C-H-E-R. The number four. C-A-S-H-I-E-R, right? Cashier. Was it that? No. Teacher. Oh, God. Well, it's okay. No problem. I was thinking in a different word. All right. Good. Continue. The last one. Mama. How do you spell a classmate? How do you spell a classmate's last name? S-I-N-T-I-G-O. Jacqueline, yes! Thank you very much, Fernando. Thank you, Saul. Thank you, Carlos. Okay. So, guys, vamos a dejar una tarea. Yo la voy a postear después de la clase. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño video. Dígame. Excuse me, perdón. Dígame, sorry. Alma y yo no lo hicimos. Bueno, creo, no sé si me subo. Llamando, pero se me fue el intro por un momento. Ah, ok, Débora. No vamos a seguir haciéndolo porque ya llegamos a la hora. Mañana sí vamos a seguir practicando.
¿verdad? No okay. se preocupe que ahorita solo dos grupos escogimos, ¿sí? Bien, vamos a hacer un video, ¿sí? Yo lo voy a postear. No necesariamente lo van a hacer mañana, ¿verdad? Esta es una tarea que van a desarrollar de aquí al lunes, porque hay información que vamos a ir aprendiendo, pero ustedes ya pueden ir ubicándose en qué locación, cómo se van a peinar, qué ropa se van a poner, cómo se van a maquillar las chicas para salir nítidas, ¿verdad? O nítidos en el video que vamos a hacer. Por eso se los voy a postear después de la clase para que estén preparados y listos. Es diciendo nuestra personal information, ¿ok? Nuestra información personal, presentándonos nosotros mismos, ¿ok? Bien. Por lo tanto, el día de mañana, que es el review de toda la unidad, vamos a aprender a decir email address, edades, números de documentaciones, ¿ok? Personales y todo eso que vamos a incluir en ese video, ¿verdad? Bien, vamos, y las direcciones de correo, ¿verdad? Ok, el día de hoy solo paso la lista así rapidito. Pongámonos todos listos, por favor. Acuérdense que hay que decir presente. You have to say present when you hear your name. Turn your camera on, please. Ok. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present, teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present, teacher. Carlos Francisco Alfaro de León. Débora Yamilet Campos Cortés. Present, teacher. Ok. Edwin Edison Castellón Noches. Fernando Enrique Martínez Macín. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Thank you, Fernando present. Enrique. Thank you, present. Fernando Noel. Thank you. Gabriela Lizeth Hernández Cruz. Present. Inés Araceli Quintero Serna. Jacqueline Lizeth Martínez de Vázquez. Present. Jessica Elizabeth Martínez Rodríguez. José Antonio Campos Rivas. Present. Lady Stephanie Castellano de Ponce. Marcos Alejandro Coreas Reales. Present. María Isabel Rivas Guevara. Present, teacher. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Oscar Ernesto Martínez. Saúl Álvarez Pacheco. Present, teacher. Stephanie Magalia Maya Reyes. Present, teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present, teacher. Ok, bien. Entonces, ahora los tamalites, tamalitos pis que serían para, a ver, esta es la 4, Débora y Amilet. Ok, a Débora y Amilet le toca la sesión 1-1. Comeremos tamalitos pis que son chocolate. Muy bien. Y a todos se quieren quedar, ¿verdad? Vayan a hacer chicos. Nos vemos el día de mañana. Teacher, one second. I sent to you the boss mail for the my incident for that tomorrow. I don't assist the classroom. Oh, okay, attend the class. All right. Yes, it is. All right. Teacher. Okay, sure, no problem. Thank you very much for letting me know. Okay, people, have a very good night. See you tomorrow at 8 p.m. Good night. Bye. Good night, teacher. Good night. Bye bye. Okay, Débora, aquí estamos. Here we are. Is there any question you want to, any support you want to solve? Any question you have? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Alguna ayuda, apoyo que necesite con lo que hemos visto? Okay. Sí, teacher, siento que me está costando un poco prestar más atención, o sea, el listen, porque como a veces, si se da cuenta, casi siempre vengo en el camino cuando me conecto. Lo que sucede es que salgo tarde del trabajo y créame que escuchar el ruido de los buses y todo eso me cuesta un poco concentrarme. Por eso cuando vengo acá sí trato de poner mucha atención a lo que dice. Sin embargo, sí estoy presentando ese lo que es el verbo to be, cómo usarlo, los adjetivos que nos acaba de enseñar. Siento que todo eso pues me cuesta, cómo
cómo ocuparlos. Okay. O sea, todo cómo ordenarlos. El abecedario, pues, sí, ya como que lo manejo un poquito. Sí, que a veces me trabo y me tengo que recalcular el cerebro. Pero este trato, me cuesta. Ok. Bien, mire, el consejo que yo le puedo dar así de entrada es que sí, es bastante necesario cuando uno da la explicación, ¿verdad? Es necesario poner atención a esa pequeña explicación. Ya de ahí para allá son puros ejercicios que usted se fija, ¿verdad? Que hablen, que se aplique sí. La información que se ha dado. Entonces, en ese momentito, trate de ponerle el cuidado que pueda, ¿verdad? Sí, aún poniéndole atención o tratando de poner atención o que realmente no pudo hacerlo en ese momento, puede ver el video nuevamente, ¿verdad? Para ver la explicación de la estructura que estamos viendo. Con respecto del verbo to be, el verbo to be sirve para dos cosas. Sirve para decir las cosas que existen y las cosas según el estado, ¿verdad? Ya sea el lugar donde están o los sentimientos o el lugar, ¿verdad? No solamente uh-huh. la ubicación, sino que también el lugar. Puede ser el país donde eso está, ¿verdad? Entonces, para eso usamos el verbo to be. Y normalmente es para describir algo, ¿verdad? En español uh-huh. tenemos dos verbos que nos da el significado del be. Entonces, en inglés es un solo verbo para las dos cosas. Bien. Podemos comenzar con las maneras afirmativas, ¿verdad? Por ejemplo, la manera afirmativa es que para hacer una idea completa, ¿okay? Para hacer una idea completa, yo voy a, permítame un momentito, yo voy a buscar un sujeto, ¿verdad? A decir el sujeto. Por ejemplo, yo puedo poner you como sujeto, ¿verdad? Para el you, la forma del verbo to be es are, ¿verdad? Y puedo decir su nombre, puedo decir su edad, puedo decir cualquier cualidad suya, ¿verdad? Porque la estoy describiendo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, you are Deborah. ¿Ok? Perdón. Right? You are, sin H, la escribe usted, ¿verdad? Without the letter sin H. Okay, no H, diga, no H. No H. Ah, very good. You are Zebra. Okay, Debra. How old are you? You are, mañana vamos a aprender a decir eso, pero pongámosle su edad, digamos que sean 25, okay, 25, por decir algo. Uno más, no, teacher. Oh, God, did I get, oh my goodness, yeah, I'm good at this. You are 26 years old. Okay. Okay, le puedo decir también, you are happy, okay, you are happy. Podemos decir cualquier cualidad suya, por ejemplo, you are smart, okay. Como describiéndome. Exactamente, lo que usted es, pero ajá. También yo puedo decir lo que usted esté sintiendo, por ejemplo, ¿verdad? Así como happy, es un sentimiento, uh-huh. ¿verdad? Lo que usted tiene es edad, ¿verdad? Entonces, ¿sí? También uso el are para describir la edad. También otras cosas como you are in your house, ¿sí? Okay. You are okay. In your house. Aquí estoy diciendo okay. La ubicación suya, ¿verdad? El lugar. El lugar. Exacto. Mm-hmm. Okay. Podemos decir, you are tired. Okay. Mm-hmm. You are tired. Está cansada. Podemos decir, okay. You are busy. Está ocupada. You are busy. Entonces, es el verbo busy, to be. Sí, dicho. Mm-hmm. Mm-hmm. Eso es lo que quisiera a veces. Hay palabras como, hoy que hice la tarea, había una palabra que empezaba W, H, I, creo que iba con, N y K.
Creo que era eso. W, H. I. M. Y K. Like this? Wink. Yes. Wink. Okay, allow me to see which homework was it. Tarea de la plataforma. Sí, era la que tocaba, creo, para ayer, para el día de ahora. Okay, okay, déjeme ver cuál es la palabra para estar yo segura. Ah, es que estaba pronunciando como la del alfabeto. La tarea but letter pregunta... comes. Oh, no, no, it's which. Which. Es which. Esa palabra es una palabra de pregunta. Y significa cuál. Cuando nos dan dos opciones, esa palabra significa cuál. Entre porque esas está... opciones. Había escuchado la de white. ¿Verdad? Why. Why. Why significa why. Por qué. Entonces, exacto. Which es... ¿Cuál? ¿Cuál? Ajá, ¿cuál? ¿Cuál? Exacto. Ahorita se la pongo acá. Ok, sería así. Esto, which. Which es okay. Cuando tenemos dos opciones, ok. You choose, ok. Which is when you choose between two options. Okay, usted escoge entre dos opciones. Entonces usted okay. Pregunta, por ejemplo, which perdón, which letter, que sería las preguntas que le hacían en la tarea, ¿verdad? Which letter is between letters A and it was C, right? Which letter is between letters A and C? Entonces usted diría letter B. Okay, it's letter B. Okay. Entonces aquí es cuál letra. También es una cosa específica, ¿verdad? No solamente entre dos opciones, sino que specific object. Specific okay. Object. Ok, entonces el verbo to be lo vamos a utilizar en forma afirmativa para describir ya sea personas, animales, la casa, las cosas, cualquier cosa se puede describir con el verbo to be. Y por eso decíamos que necesitábamos conocer los pronombres, ¿verdad? Porque los sujetos, los subject pronouns, okay, subject pronouns, son los que sustituyen a el nombre. Por ejemplo, lo que sustituye a Débora sería she, ¿verdad? Porque es ella. Lo que sustituye a Luis sería he. Lo que sustituye a Carmen en primera persona sería I, ¿verdad? Lo que sustituye a usted, okay, a Débora, en este caso directamente yo le pregunto a usted, sería you, ¿verdad? Por eso usamos aquí you, okay. Mire. Ok, bien. Para los perritos, animales, cualquier tipo de mascota. Cualquier tipo de animal sería it, pero también it es para cualquier cosa. No solamente para animalitos, ¿verdad? Sino que para cosas. Cualquiera. Okay. Puede ser house, puede ser dish, puede ser table, window, es it. Sustituyendo esa palabra, it. Ponemos it. Luego, we es cuando somos nosotros. Por ejemplo, you and I are we. Okay? We. Me incluyo yo en el grupo, we. Nosotros, ¿verdad? They. Ahí me excluyo del grupo. Ellos, ¿verdad? O ellas. Ahí no diferencia okay. Género. Okay. Diferencia el plural, el número nada más, ¿verdad? Ahora,
It es una cosa. They es muchas cosas. Entonces, they puede ser para personas y para cosas, ¿verdad? They es para todo, en plural. Es para todo. En plural, sí. Cuando son más de una cosa, ¿verdad? Más de uno. Exactamente. Entonces, cuando nosotros conjugamos el verbo to be, ¿sí? Sería I am. Esta es la forma del verbo be, ¿verdad? Are. Sí. She. ¿Cuál sería para she? She is. Exactly. Para he. He is. Exactly. It. Is are. It is. It is. It is. Porque solo es it una is. Cosa. Uh-huh. Una cosa. Uh-huh. Para we, sí es are. Are. Y también para they. Exacto. Para they también es are. Entonces tenemos que aprenderlo, ¿verdad? Lo que usted puede hacer es visualizarlo de esta otra manera. Para I, you, we, and they, vamos a usar. Para I no. Okay. Para you, we, and they, vamos a usar are. Okay. Okay. Para he, she, y para it, vamos a usar is. Okay. Para I es el único que vamos a utilizar am. Okay. Y si ya lo quiero hacer negativo, solo le agrego not. ¿Verdad? You are not, we are not, they are not. ¿Qué? Okay. Igual acá. Solo le agregamos not. ¿Verdad? I am not. ¿Sí? Por si ejemplo, yo puedo en decir, negativo. Exactamente. Por ejemplo, yo puedo decir, I am not Deborah. I am Carmen. ¿Verdad? Igual puede decir usted. ¿Verdad? Usted, a ver, digámoslo que usted no soy yo. A ver. I am not Carmen. ¿Y quién es usted? I am Deborah. Very well. Eso es lo que hemos aprendido hasta este momento, ¿verdad? Eso es lo que hemos aprendido hasta este momento. También hemos aprendido la pregunta. La pregunta no hemos practicado. Mañana vamos a practicar bastante las preguntas, pero son directas. Por ejemplo, yo puedo decir, are you Deborah? Ok. ¿Sí? Are you Deborah? Y ese sí que me acaba de decir, en inglés necesitamos decirlo completo. Tenemos que decir, yes, I am. ¿Ok? So. El sí debe de llevar toda la estructura. ¿Ok? En inglés no podemos solo, yes, no. Tenemos, yes, I am. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quisiera, o sea, le pregunto a usted, uh-huh. Are you teacher? Exactly. Are you a teacher? Y yo le puedo preguntar, yes, I am. Yo le puedo responder, perdón, yes, I am. Okay. Okay. Si yo no fuera maestra, ¿qué le podría yo decir? No, I am not. Siempre se agrega el not también. Sí, porque tengo que decir que no. Entonces, en inglés no podemos responder solo sí, no. Tenemos que hacer toda la estructura. Okay. Pero agrega una T. Sí, ya al final sí. Al principio no. El primer no es solo no. El último lleva la T. No, okay. I am not. I am not. Sí. Ok. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Eso es lo que hemos aprendido hasta este momento. Vamos a ir ahí en el manual para ubicar también otros ejemplos, ¿sí? Vaya, esta es en la manera afirmativa y esta conversación la hicimos nada más leída en la clase y la vamos a practicar el día de mañana también, pero la podemos practicar ahorita con usted. Ok. Uh-huh. Acá, mire. Practiquemos esta conversación. A ver, como son tres personas, ¿verdad? Las que están acá. Yo voy a ser Mari y usted va a ser el que sigue y después yo el que sigue y después así y después cambiamos el orden, ¿sí? Okay. ¿Sí?
Va, entonces yo comienzo y luego sigue usted. Good morning, I am Mrs. María García. I am the new secretary. Nice to meet you. Sería, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, ahora usted comienza. Okay. Good morning. I am Mr. María García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Colleagues. Sería colleagues. 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 Mm-hmm. Yeah. Colleagues. Mm-hmm. Thank you so much for the information. Okay. ¿Tiene alguna pregunta de lo que usamos acá? Pues solamente con la pronunciación. Uh-huh. Ahorita cuál? Como por la traducción. Ese colleagues. Ah, este es colleagues. 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 Como, uh-huh. como cólicos. No, como colegas. Pero para la pronunciación se le dice colleagues. Ah, ok, ya. Yeah. Yes. Colleagues. Ajá. Colleagues. Pero con G. Colleagues. Colleagues. Ajá. Exactly. Ok. Sí, es que hay muchas palabras que, pues, claro, me cuestan. Sí, pronunciarla. Por eso estamos aprendiéndolas, ¿verdad? Y la mejor forma es escuchar e imitar. Y no, sí. No limite su mente a, es que esa no la puedo decir, dígala, ¿ok? Es que no me sale, no, dígala. Porque si la cierra, ajá, si usted cierra la mente en el sentido de que voy a esperar a ver cómo lo dicen, no. Dígala, porque usted sabe leer normal en español y son las mismas letras. Aunque usted lo diga, como lo diga, usted leyó lo que estaba ahí. Puede okay. ser que ahí le pegue, ¿verdad? Y le digamos correcto. O puede ser que sí se equivoque y le corrijamos, ¿verdad? Y al corregir ya se le va a ir quedando, ¿verdad? Es que yo anteriormente había estado con clases de INSAFOR, pero me quedé en el módulo 1 igual. Y lo que decía el teacher era que también la pronunciación así como Good morning, I am Mr. María García. La actitud al momento de decirlo es como que lo ayuda a uno. Exacto, la intonation. Yo también siento como que si yo le digo nice to meet you, ajá. Es como que siento que lo puedo decir mejor. Ah, ok. Entonces póngale ese sabor, póngaselo. Ajá, póngaselo y va a ver que va a ir desarrollando mucho más. Así que no lo detenga, usted dígalo. Sí, dígalo. Los videos que ha mandado sí no los he podido ver ni escuchar porque como a la hora que los manda yo ya estoy durmiendo, es que me toca que madrugar. Entonces, sí. Durante el día no los puedo escuchar tampoco porque igual paso todo el tiempo en el trabajo. Entonces lo que he dicho que el fin de semana, que es domingo prácticamente que tengo libre, dedicarle el tiempo para escucharlos todos. No sé si sería algún problema.
el problema pues lo tiene usted que se le va acumulando, ¿verdad? Eso, y va a tener eso, que, sí. Ajá, y va a tener que escuchar todo de un solo, es bastante información, le voy a decir, porque no es lo mismo que usted vio la clase el día de hoy, escucha el video que mandé o la información que mandé, la practica, porque está fresca la información. Entonces, esta información le sirve para la siguiente clase y así vamos, ¿verdad? Entonces, okay. Le van a quedar lagunas si no lo hace, ¿verdad? Okay. Le van a ir quedando lagunas, va a quedar como, ay, ahí no entendí, pero porque no practicó el anterior, ¿verdad? O sea, ajá, entonces, sí, no hay problema, claro que no hay problema, usted lo puede hacer el fin de semana, pero sí se le va a ir acumulando bastante trabajo, ¿verdad? Pero los materiales que yo mando son de apoyo nada más, ¿ok? Son de apoyo. Okay. Usted tiene su manual para que ahí pueda usted ver toda la información y hacer los ejercicios que no haya realizado, ¿verdad? Ok, teacher. Uh-huh. Perfecto. Entonces sí, voy a practicar. Voy a poner más esfuerzo. Sí, es para que no se le acumule, ¿verdad? Y con todo gusto, en cualquier duda, estamos a la orden, ¿verdad? Usted me puede preguntar por medio del chat, verá lo que necesite, y con gusto le apoyamos. Sí, ¿okay? Igual, teacher, ahí que le iba a comentar. Hay una compañera que igual empezamos proceso para clases en inglés, es compañera de trabajo, y ella empezó una semana antes que yo. El detalle entre ella y yo es que ella ya sabe un poco más. Ajá. Porque dice que ella escucha música mucho en inglés, ve películas en inglés y ve series en inglés. Dice de que las clases que ahorita está viendo, porque ayer ella me escuchaba que estábamos ahí y me dice, yo quiero estar con tu teacher. Me dice, escucha qué dinámica, mi teacher es aburrido. Ay, no, bueno. Que me alegra escuchar esas palabras, la verdad. Uh-huh. Cada uno tiene su metodología, pero en realidad seguimos el mismo programa, ¿verdad? Uh-huh. Eso le dije yo. Es lo mismo, solo que sí, creo que mi teacher es más dinámica. Pero eso también, o sea, a mí en lo personal me ayuda porque siento que también motiva, okay, a que uno quiera agarrar más información. Cabal, muy bien. Y lo que pueden hacer, ya que están recibiendo lo mismo, compartirse, ¿verdad? La información, para ir completando la información que una recibe con la que otra está haciendo, los ejercicios se los pueden compartir, ¿verdad? Pero uh-huh. Dice que no le dejan tarea. Así es, ¿no? Que ella está como con de otra, como afiliada con una Speak English, parece que se llama la empresa o algo así. Ah, pero es otra, es no de, es acá. Es de Insafor el teacher o algo así, pero el programa viene siendo de Speak English. Entonces, okay, la plataforma que ellos ocupan, incluso para las tareas, así como nosotros que entramos a la plataforma de inglés corporativo, ella no entra esa, sino que entra otro en las tareas, así como a mí. Y me dice, yo quiero tareas. Okay. Bueno, sí, no sé cómo sea la metodología entonces en la otra escuela, ¿verdad? Pero siempre seguimos el mismo programa, si es PNIT, que es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Porque eso también puede ser, ¿verdad? Que hay diferentes programas de Insafor, este es para el trabajo. Ajá. Para sí, porque yo le dije, lo mismo viendo, pero, o sea, vas adelantada. Y ella empezó una semana atrás. Ah, okay. Pues ya está mi primera semana. Ella ya lleva su segunda semana. Ah, okay. Pero sí, yo le digo que ya que ella tiene eso, a veces le pido que me ayude a entender algo, okay, también. Por ejemplo, lo que usted decía, cuando se ocupa la A y la AN, es la AN cuando empieza con una vocal. Y la A, solamente cuando es una consonante. Exactly. No lo había comentado ella, pero como que todavía no se lo había captado. Ya, okay, cuando se me lo explicó, pues, ya entendí. Ok, muy bien, muy bien.
Ajá, me alegra bastante, me alegra que esté motivada también y entrémosle. Somos equipo, ¿verdad? Entonces cualquier cosa usted me puede decir ahí en el chat, ¿verdad? Alguna situación que tenga y me comunica. Las tareas sí hay que llevarlas lo más adelantada posible, ¿verdad? Usted meta, se trabaje, nadie la va a detener. ¿Verdad? Nadie la va a detener, usted siga llenando la plataforma y eso le va a ir ayudando para que cuando venga a la clase usted ya más o menos sabe por dónde va a ir la cosa, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Okay. Y vea los videos también de la clase, ¿verdad? De las partes que se ha perdido. Ajá. Okay. La ventaja que el video lo tiene para adelantar, para volverlo a escuchar, lo que no entendí lo vuelvo a ver, ¿verdad? Las veces que yo quiera, ¿verdad? Okay. Gracias, teacher. Muy bien. ¿Ya no hay más preguntas? Nos quedamos acá entonces. Okay, then. Then have a very good night and see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Thank you very much. My pleasure. Bye-bye. Bye-bye.